Chicos, estamos llegando a un lugar muy especial. Veo gente trabajando, increíble, en el viejo camino a las altas cumbres. Estamos llegando a los emblemáticos puentes colgantes. Unas chatas que dicen DPB. Sí, son los amigos de Vialidad. De la provincia. Sí, sí. Ahora los vamos a saludar porque los conocemos casi todos después de tantas gestiones. ¿Cómo anda, papá? ¿Se están yendo a comer? ¿Vuelven en un rato? Me parece que hoy ya terminó. Vine ayer y vi que estaban todas las placas puestas. Ya. ¿Qué son los laterales? Vamos para adelante nomás. Bueno, yo les pido disculpas, esto ha sido culpa mía, pero... Pero nos vamos a poner contentos y vamos a tomar algo cuando esté listo, ¿no? Chao, papá. Hasta luego. Chao, querido. Chao, chao. Bueno, Carlos, ubiquemos a la gente por si hay algún distraído. Estamos en el primer puente colgante que está arriba de Copina, pasando Copina. Unos 800 metros de lo que es lo que fue el pueblo de Copina en algún momento. Y lo que hoy es un paraje que se está recuperando, que está volviendo a sus orígenes. Y ¿no? Pisa fuerte. Estamos pisando un puente que, déjame decirlo, acabo de cumplir varios años, pero hace 40 años yo ya venía con mis amigos a boludear por acá y esto estaba ya abandonado. Esto hace casi 50 años que este puente, las maderas que tenían, como tienen los otros que están para arriba, que tienen las maderas originales, uh-huh. Este se las robaron en algunos casos, otras se deterioraron y el puente quedó en desuso. Esos famosos durmientes de quebracho. De quebracho. Y quedó en desuso. Estaban solamente estas estructuras, que son estos perfiles doble T, que hay que aclarar algo. Sí. La ornamentación de los puentes son colgantes. ¿Es como mostrar los hilos de la marioneta o contar el cuento del truco del mago, lo que vas, claro, a contar? Pero contalo, dale. Van a ser, y por toda la vida, los puentes colgantes. Sí. Pero no son colgantes. No cuelgan, digamos. O sea, esto no está haciendo que la estructura se mantenga. Exactamente. Los puentes están fundados, son puentes que tienen la fundación hecha, tienen unos perfiles así, que yo me pregunto, ¿cómo hicieron en 1912, 1915? Estás hablando de algo que sabes que me gustaría tenerlo acá, mi amigo Piti Bertorello, cerca, pero debe estar en algún café. Nah. ¿Piti Bertorello? ¿Qué haces acá? Dejé el bar, me vi. Pero mira vos. Esto no es casualidad. Yo veníamos en el auto y yo te venía comentando que este lugar es místico y tiene energía. Y lo hizo aparecer a Piti. Qué grande, Piti. Tírate algunos datos de esto, a ver. Ah, los cables. Estos cables, escuchate, son de un barco que estaba incautado por aduana en 1912, 1910 en Buenos Aires. Mira. Y lo traen a este cable, lo traen en tren, pero no lo traen a Córdoba, a Villa Mercedes. Pasó de largo a Mendoza, de Mendoza vuelta a Villa Mercedes para venir a Villa Dolores y llegar hasta estos lugares. Increíble. Y lo que yo te estaba diciendo, Piti, a lo mejor vos conocés la historia, el perfil, estos perfiles doble T que están acá, son chiquitos al lado de los dos que fundan el puente, que son, no sé, tienen un metro de alto, que yo me pregunto, con la tecnología, en aquel momento, hoy trae una grúa, lo trae, pone en un camión, nadie hace fuerza, pero en aquel momento, 104, 105 años atrás. ¿Gobierno de Cárcano? ¿Ramón J? Ramón J. Cárcano, sí, Ramón J. Cárcano. Y hay que mencionar, ¿cómo hacían para traer estas cosas hasta acá? Y más arriba, porque hay cuatro puentes más. Tiene un espíritu casi santo, ¿no? No, totalmente santo. El santito. Mirá, José Gabriel del Rosario. Le vamos a faltar un poquito el respeto. Sí. Pero bien, el que hinchó las bolas para que esto se haga fue Cárcano. Es como vos con este, para que lo vean este. Más o menos. Poco menos. Pero yo creo que no voy a llegar a ser santo. No hay manera. Dice que José Gabriel Rocha lo cuenta a Duy Fulvio en la cantata.
que lo, ¿sabe le, que le pedía otra, caminos? Otra cosa linda que tiene. Puente, Pitín. Los arquitectos de aquella época pensaron en hacer, esto es arquitectónico, este es de lujo, esto no cumple ninguna función. Es decir, que pensaron en hacer un camino turístico, pensaban que era turístico en 1915. Claro. Mira vos. A ver, y vamos para atrás, porque en 1883 es cuando el cura Brochero comienza a empujar, porque no había un cruce directo, había que ir hasta por el otro lado, detrás de la sierra, a Soto, venir por Cruz del Eje, había que hacer 200 y pico de kilómetros para cruzar esto. Y se comienza a hacer este camino emblemático, que más allá de lo que fue la historia después, con este camino nos conocen en el mundo, porque es el... Acá se hizo el plan en directo, se transmitía en Prime, ¿no es cierto? Para, Copina el Cóndor. Era, es el plan emblemático del rally de Argentina. El que enamora. El que enamora y el que se refleja en todos lados. En todos los juegos de la playa en donde está el rally, el World Rally Car, está el tramo de Copina. O sea, estamos en un lugar... ¿Y por qué estamos acá si los tres somos de Carlos Paz? ¿Qué hacemos acá? Vos con tu programa Motor Test tiene 18 años en el Show Sport. Y vos hace varios años que venís a probar estos cachivaches de la industria automotriz y venís a estos caminos. ¿Y qué pasó? Y me daba mucha bronca. Me daba mucha bronca porque así como tengo el corazoncito para otro lado, en otro ámbito y en el fútbol, que dijimos, mejor no hablemos de dijimos eso. Dijimos que de fútbol no íbamos a hablar. No, bueno. Pero bueno, pero qué lindo día celeste, sí, el cielo. Y Dios, los condes se destacan en el vuelo celeste. Dios tiró la bandera, ahí está, celeste. Pero bueno, dijimos que de fútbol íbamos no íbamos a hablar. Porque el camarógrafo nos va a sacar viejo, choto, ¿viste? No, o sea... Empezaste a traer los autos para acá, en este caso estamos en una Renault hermosa. Pero antes de eso yo venía hace mucho tiempo y veía este puente... Y decía, che, no le dan bola. Bueno, y empecé a mover, a ver, y un día Vialidad Provincial, que hace un trabajo denodado. Antes el camino este se arreglaba solamente para el rally, pero desde hace 5 o 6 años Vialidad lo mantiene para que autos 4x2, bajitos, qué sé yo, puedan venir a disfrutar de esto. Y lo veía así, y un día paré una chata de Vialidad y le digo, che, maestro, ¿tenés un contacto? A ver, con un jefe, con quien pueda hablar. Y me dieron el teléfono de la persona justa. Justo, que lo tenés que nombrar. Se llama Pedro Cuzzari, es el ingeniero que es el jefe de obras por administración, o sea, las obras que hace Vialidad con su gente y con sus equipos. Vialidad y con sus Provincial. Vialidad Provincial. Y con sus recursos. El tipo se puso a disposición, me dijo, Carlos, pero sí, por ahí anduvo el cura Brochero, vamos a hacer una nota, vinimos, hicimos la nota, y en... poquito tiempo, julio la nota. Estamos en noviembre. Y mira. ¿Estás seguro que es Argentina? Sí, porque cuando se toca el resorte justo... Sí, porque... Qué rápido, estamos hablando de pero julio. Pero Piti, ¿sabe una cosa? Esto sería que está en la... literal, que se consiguió hacerlo con alambre. Porque hay una ley... que se aprobó el 9 de marzo de este año, de revalorización y recuperación de este camino, publicada en el boletín oficial el 23 de marzo, y no se hizo nada. Este muchacho, este ingeniero, junto al directorio de Vialidad, buscaron la vuelta, pidieron presupuesto por las tablas, mandaron notas a Ferrocarriles Argentinos para ver si los durmientes se podían utilizar, no tuvieron respuesta. Bueno, esto donde estamos parados, estas placas de acero... No es lo original, digamos. No es lo original, pero le van a dar un tratamiento para que quede autóctono. Bueno, era un puente en desuso que tenían de otro lado y dijeron, lo vamos a recuperar. Para eso hay que tener ganas, voluntad... Y decisión. Y estar comprometido con lo que uno hace. Vamos a cortar acá porque en la tele el tiempo es tirano, no sé si te lo dijeron alguna vez. Y vamos a seguir hablando de este puente mañana mismo. El puente que no es colgante. El puente, pero el puente que estuvo abandonado tantos años, que tiene un lugar maravilloso y que todo el mundo pasaba de largo para ir al segundo, tercer, cuarto y quinto puente, hoy se está recuperando.